Hola. Hola. ¿Ya empieza? Me toca a mí. Hola a todos, buenos días. Gracias por acompañarnos a esta convocatoria de la que estamos muy orgullosos y felices porque después de mucho desearlo, el cuento de Navidad es una realidad en Ciudad de México. Es un proyecto que originalmente nuestro querido productor Diego Cantú, entre muchos otros que están ahora asociados con él, levantó en Monterrey junto a Adán. Y pues ahora es una realidad no solo en Ciudad de México, sino que justamente es muy afortunado que un musical de este tamaño pueda girar en la República Mexicana y serán tres ciudades diferentes a la que vaya esta producción. Puebla, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Haciendo un poquito de contexto, El Cuento de Navidad es una obra original, una novela original de Charles Dickens, escrita y publicada en el año de 1849, es una obra muy actual, pero sí es una obra muy actual, porque al final todo lo que dice y muchos de los conceptos que maneja son mucho más actuales de lo que nosotros nos imaginamos. Esta versión originalmente fue producida para el Madison Square Garden de Nueva York en el año 92, 91 por ahí, y está concebida por gente que hoy día sigue siendo punta de lanza en los musicales en Estados Unidos, ¿no? La música de Alan Menken, que no necesita mayor presentación, ¿no? Hace unos meses seguía aquí Aladino todavía. El libreto y las letras son de Lynn Ahrens, que por cierto Anastasia también es de ella y otras tantas obras. Que por cierto, déjenme mencionar también que la primera vez que llegó un musical de Alan Menken a México fue producido por el señor Manuel Sánchez Navarro, que es aquí nuestro... ¿Se dirá casero todavía, se podrá decir? ¿O me van a cancelar? No, bueno, ¿no? Sí, bueno, en mi época se decía casero. Nuestro anfitrión, me gusta más, Alita, gracias. Que fue la tiendita de los horrores. Pero, y hablemos un poco del teatro, ¿no? Evidentemente el Teatro San Rafael, que es un teatro que fue construido específicamente para hacer teatro musical, inaugurado en el año 72 con la icónica obra de Mi Bella Dama, estelarizada por don Manuel Fábregas y en aquel entonces por Manuela Torres. Si nadie sabe quién es Manuela Torres, lo googlean de tarea, porque ya estamos en esas edades. Y bueno, pues han estado de las más grandes comedias musicales ever en la historia aquí, ¿no? Yo recuerdo estar tocando nuestra canción, El Diluvio Que Viene, Barnum, Crazy For You, etc. Un fracaso que nos aventamos que se llamó El Tipo Con Suerte, ¿verdad, Arturo? Que estabas con nosotros, una cosa espectacular. Y El Cuento de Navidad. El Cuento de Navidad, estelarizado hoy por una figura, yo creo, de las más queridas de la televisión y que sigue estando vigente, que eso es mucho decir, porque ahora nuestros medios son como complejos, ¿no? Entonces, que tengas vigencia, Adal, te lo agradecemos todos y la taquilla también. Porque está padre, ¿no? Bendito Dios. Entonces, voy a dar los datos duros de las funciones y de la gira y me callo el hocico porque luego hablo mucho. Pero cuento la verdad. Eres nuestro Wikipedia. No, si no es panza, es conocimiento. Una cosa así. Cuento la verdad. Estrenamos por solo 16 funciones en Ciudad de México a partir del 8 de diciembre y hasta el 1 de enero. Solo 16 funciones para que vengan a ver este espectacular. Que también es justo decirlo, estamos haciendo todos un gran trabajo, porque al final esto es un gran espectáculo de comedia musical que merecería estar meses en cartelera y aquí solo vamos a estar días. Entonces les agradecemos mucho la difusión y la compañía porque el público se tiene que enterar que esto va a suceder. Y yo creo que, guardada toda proporción del comentario, es un gran musical a la usanza, justo Manolo, de lo que hacían tus padres, ¿no? Esta dinastía Fábregas que nos dio tanto en el género del teatro musical, porque tiene todos los elementos, ¿no? Producción, coreografías, vestuario, la orquesta en vivo dirigida por la maestra Analí Sánchez. Quiero presentar a mi Alejandra Ballina Dorada, que es mi brazo derecho, mi rama adicional y todo lo demás, mi directora asociada. Hay mucha gente involucrada, talentosísima y con grandes carreras. Los boletos de las funciones en Ciudad de México los pueden conseguir a través de Ticketmaster, al igual que de las funciones en Monterrey, que serán 15 y 16 de diciembre en el Pabellón M, otro lugarzazo padrísimo con el que cuentan los regios para hacer grandes espectáculos de esta magnitud. En Puebla
Estaremos el 2 de diciembre, hay una única función en el auditorio del CCU y en esa, de la UAP, exacto, padrísimo lugar también, gigantesco. Y esos boletos se consiguen a través de Superboletos. Y en Guadalajara estaremos el 5 de diciembre, dos funciones, en el clásico teatro Galerías de la ciudad de Guadalajara. Y esos boletos los consiguen a través del sistema de Boletia. Pues gracias, ¿verdad? Ale, Anaí, no sé si quisiera compartir algo de su experiencia. Pues ha sido un proceso muy emocionante, muy grato poder compartir con nuestros seres queridos, como bien dice la obra. Es un poco clichétero decir que se convierten en familias estos espectáculos, pero creo que esta sí tiene su parte de real. Vamos a estar compartiendo las Navidades con esta maravillosa compañía y hemos estado construyendo personajes con ciertas opiniones, ¿no?, con respecto al personaje central que es Scrooge, y también nos ha llevado a una reflexión a nosotros mismos de saber qué es para nosotros la Navidad, la familia, la caridad, la abundancia, ¿no?, desde nuestros propios pues vivencias, ¿no? Queremos que también el público, independientemente de que vea una obra que nos está quedando muy chula, la verdad, pero que también tengan esta autorreflexión, ¿no?, de qué es para nosotros lo que nos hace felices, lo que nos hace dichosos, lo que nos hace compartir. Y definitivamente nosotros encontramos en el teatro eso, ¿no?, el compartir con la gente con la que estamos creando, y ha sido muy gozoso poderlo compartir con todos ustedes, y seguramente el público lo vivirá también. Entonces acompáñenos a vivir esta maravillosa historia. Ale decía algo, ahorita te doy la palabra, a mí es muy importante, que este musical es un musical para toda la familia, ¿no? Hace muchos años había una productora que decía para niños de 8 a 80 años, este es el musical para ellos justamente. Yo solo quiero decir, todos, buena parte de nosotros crecimos con la música de Alan Menken y tenemos como esa nostalgia de la belleza de su música que vivió en nosotros. Y los primeros días de montaje que estuvimos hablando de qué significaba la Navidad para nosotros fue un momento muy conmovedor. Y yo creo que se va a transmitir de muchas maneras al público. La historia es hermosa, la música es bellísima. Las voces que van a escuchar aquí no tienen idea de lo hermosas que son, en verdad, y lo especiales y lo únicas de cada una de las personas que están aquí. Y el ensamble, tengo la fortuna de contar con grandes músicos, es un gran ensamble, es una tremenda orquestación. Entonces, de nuevo, reiterando la invitación, porque les va a despertar recuerdos que ya creían olvidados, que van a amar con todo su corazón, porque a nosotros nos está provocando esto desde el montaje, y viendo cada ensayo es muy conmovedora la historia y es bellísima. Me encanta el detalle que haya crecido con la música de Alan Menken, porque Arturo Adel y yo le hicimos con la de Agustín Lara, pero no importa, queremos mucho a Alan Menken. Sí. Yo creo que vale la pena, y si me lo permiten me voy a tomar la licencia de la gente que está a mi alrededor. Créanme, es uno de los elencos más sólidos, contundentes, talentosos y generosos con los que me he topado en mi carrera. Y creo que vale la pena rapidísimamente hacer esta versión del señor Arturo Echeverría, Diego López, Michelle Godet, Regina Lozano, Bobby Mendoza, Jacobo Flores, Odette Villarreal, Nat Quiroz, Axel Alcántara, Quique Cosío, se me iba a ir, gracias Quique, María Uriarte, Diego Meléndez, te digo Puchi, pero no te llamas así. Este es Analú, recuérdame, Rivero, Bernardo Gobar, no me soplen porque se me muere una neurona. Mariana Mendoza, Oscar Piñero, Axel Goyaz, Angie Vega, Sofía Roche, Bruno Uribe, Lalo Ibarra, Sofía Ochoa, Caro Vélez y Mauricio Hernández. Créanme, la creme del teatro musical en este. Pero hashtag todos somos Jacobo, exacto. Es un chiste particular porque a todos les digo Jacobo porque la grasa se me sube al cerebro y entonces me da tonto. ¿Quisiesen preguntar algo o les cuento de mi último viaje? Les cuento. No. Primero, feliz de estar por segunda ocasión en este hermoso teatro. Gracias, Manolo, de nuevo, otra vez. Gracias porque... como pusimos veladoras para
que tuvieras libre esas fechas, ¿no? Y la verdad, no voy a decir nombres, pero sacó gente, ¿no? La verdad, muchas gracias, Manuel. Este musical, la verdad, es una premonición en mi vida y me lo recordó mi querido Oscar Carapia Wikipedia, porque hace muchísimos años, en otro rollo, al aire, está grabado, yo lo dije, toda mi vida había soñado con hacer el papel de Scrooge y está ahí grabado, por ahí anda el video en estas redes sociales de los jovencitos, ¿no? Y entonces, sí, siempre soñé con hacer Scrooge y esta versión es esa versión mítica musical, porque el cuento lo pueden montar incluso sin la música, hay otras versiones que es el cuento nada más, tal cual, con una pequeña obra de teatro, ¿no? Esto es grandioso, es enorme. Es cierto lo que dijo mi querido Oscar, Diego Cantú y un servidor tuvimos a bien el participar en Cuento Navidad en 2019 y muy felices dijimos vamos a comprar los derechos y el año que viene hacerlo, y llegó la pandemia. Entonces, pues la verdad, ahí se quedaron, ahí se le tuvo fe y más ahora con estos socios que entraron, que nos impulsaron a hacerlo en 4 ciudades y estamos muy felices. ¿Qué es un cuento de Navidad? Realmente es un regalo al corazón, es un regalo al alma, es el mejor regalo en espectáculo, estoy diciendo, que le puedes dar a tu familia completa. Porque una cosa es que mi hija y sus amigas se vayan a ver a Bad Bunny, pero otra cosa es estar sentado aquí y ver la magia que ocurre en un Londres imaginario de 1800 o no sé, y de repente ver esta producción que se está construyendo, esta escenografía que se está haciendo y decir, es más actual que nunca, como bien lo decía Oscar. Nos vamos a espejear todos, porque todos tenemos algo de Scrooge. De repente, refunfuñamos de la familia, no quiero verlos, va a cumplir el tío años, ¿a qué voy? ¿No? Y de repente, no, regálale lo que sea, y aparte no me regaló nada, ¿no? Todos tenemos algo de Scrooge. Y es impresionante la gente, los adultos sobre todo, cómo nos espejeamos. Y es un shock, es una bofetada milagrosa para despertar de esa hipnosis en la que estamos de solamente vivir para trabajar, de estos influencers o gente que nos dice cómo ser millonarios y en 3 pasos. Y no es así la vida. La vida es compartir. La vida es estar en familia, la vida es buscar a los amigos y la vida es lo que tienes tú dar, aunque no sea algo que se toque, es dar cariño, comprensión, prestar oídos. Y este cuento hace que tú salgas flotando, es impresionante, pero la gente sale con una renovación de que sí puede ser un mundo mejor. Y yo creo que nos quedamos con esa lección y nos dura mucho. Yo vi público llorar, o sea, llorar, y vi público también que decía, es la tercera vez que vengo, y ahora traje a mis sobrinos, traje a mis tíos. Es impresionante porque es mágico, y sí es temporal, es una obra temporal. Digo, nos encantaría que fuera como el Tenorio cómico, que todo el año está, ¿no? Porque no tiene nada de tenor, es puro albur, pero a mí me tocó estar, no puedo negarlo. Pero este cuento hasta debería de hasta durar más, pero solamente tenemos esas fechas, porque es muy, muy temporal. Del 8 de diciembre, vuelvo a repetir lo que dijo Oscar, del 8 de diciembre estaremos aquí en el San Rafael, que qué bárbaro, qué acústica tiene, Manolo. Y entonces, y hasta el 1 de enero, hasta el 1 de enero y en las fechas de Guadalajara, Monterrey y Puebla. Así que gracias por sus espacios que nos den en su revista o en los programas de televisión o en sus canales de YouTube. Gracias, porque debe de ser visto este musical por muchas razones y la otra es porque si no, ¿qué cobro? ¿No? ¿Y qué cobramos todos? Y Oscar, lo haces, tú siempre lo haces por amor al arte, siempre. Entonces, la verdad, gracias y gracias por el espacio que nos puedan dar esos medios. Muy amables, gracias. Es importante para mí a título personal y creo que debe también decir que nosotros como teatreros no somos nada sin un equipo de trabajo y a nuestro lado está en la dirección Dani Huasque también asistiéndonos y Aranza Muñoz
en la coreografía. Entonces les agradezco a ambas muchísimo todo su trabajo, porque pues uno ya está mayor, ¿no? Entonces ya no recuerda muchas cosas. Bueno, y todo nuestro equipo, evidentemente, de Stage Management, Pablo Patiño, está Eric, está Edu, está Fer, está Félix Arroyo haciendo la escenografía y la iluminación, está mucha, hay como 10 personas haciendo el vestuario porque vamos tarde, pero no importa, todo bien, vamos a llegar muy bien. Y lo que sí es importante decirles, lo vuelvo a recalcar, esto parecería que es una gran, no parecería, va a ser un gran musical creado como si fuéramos a durar meses, y son 16 funciones. Entonces les agradecemos mucho que nos ayuden a difundir justamente el hecho de que solo por 16 funciones vamos a estar aquí, y que esperamos a todo el mundo y que venga a este renovadísimo Teatro San Rafael con este renovadísimo y juvenil elenco. Por lo que me toca. Bueno, si gustan hacer preguntas, con todo gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Por favor. Sí, Alma Rosa Camacho de El Sol de México. Adán, ¿te vas a caracterizar? ¿Te van a maquillar el rostro? Y si vas a cantar temas, ¿cuál se te ha dificultado más para la tonalidad de tu voz, por favor? Bueno, primero que nada, mi tesitura, maestra. Sí, esa es una pregunta para la maestra. Sí. Soy moreno, claro, apiñonado. Bueno, la verdad, les voy a decir cuál es nuestro sueño, muy particular, personal, pero yo creo que lo compartimos mucho. Nos encantaría que esta fuera un regalo de cada Navidad de aquí a que ya no necesite maquillarme. Entonces, sí, obviamente, ahí está. Hicimos una sesión de fotos tan bonita que esta fue la que más nos gustó con este maquillaje. Y la verdad, sí, todavía me falta mucho para estar así, pero sí, no hay apliques. Es muy peligroso tener apliques en el teatro, porque una nariz postiza se te puede caer, o etcétera. Entonces, solamente la peluca, las patillas y luz y sombra, ¿no? Y la interpretación, que esa no tiene precio, ¿no? Y la verdad, pues este es otro musical que me ha tocado estar. Fue los productores, el joven Frankenstein, Shrek, y ahora ya hemos trabajado en casi todos, amigos. Spamalo, estaría padre el año que viene. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo me creí y yo seguí al pie de la letra lo que un maestro, cuando estaba joven y bello en mi Monterrey, me dijo: señor Ramón, ¿usted es actor, sí, y canta? Pues hay más o menos. ¿Y baila? Híjole, pues hay más o menos. Pues actúe que canta y actúe que baila, ¿no? Entonces es lo que hago, ¿verdad, maestra? Actúo que canto y actúo que bailo, ¿verdad? Pero muy bien. Entonces, como yo siempre me creí eso, pues lo hago, actúo y pongo manitas de jazz. Así que soy el más feliz, pero sí tengo que decirles algo. Realmente es muy fuerte cuando dicen: es que eres la cabeza de reparto, eres la cabeza de reparto. Yo sí, pero pues el nombre y Scrooge, pero realmente yo descanso en los hombros de este gran ensamble, de esta gran compañía, porque ellos son los que tienen la carga fuerte. Ellos hacen un montón de personajes. Atrás es una locura. Ustedes, no sé si les ha tocado estar. Sería padre que fueran a grabar la locura de atrás. Peluca 1, la peluca 2, ahora tal, bufanda 3. No sé. Entonces, ellos salen, cantan, hacen personajes. Ya los asusté, ¿verdad? Pero están acostumbrados. Entonces, realmente, les digo yo, en este musical, sobre todo en este musical, yo descanso en ellos porque ellos tienen la parte fuerte. O sea, realmente, un cuento de Navidad es de todo el ensamble. Y yo soy el que lleva la historia, y va contando la historia junto con los fantasmas, que también son ellos. Pero el trabajo fuerte es de ellos. Mi aplauso para todos. ¿Alguien más, chicos? Y para el ensamble, ¿qué ha sido lo más complicado para ustedes en montar pues este cuento de la guerra? ¿Cuántos números más? En realidad, toda la obra es musical, o sea, ahí sí se reparten por números, son 23, algo así, pero son números largos. Es una obra que está acompañada por música casi todo el tiempo, y
obra es muy, tiene de todo, hay un número de tap muy espectacular. Como dice Ada, los cambios rápidos, las coreos del maestro Carapia pues no son tan fáciles. Y además, pues vocalmente también la obra requiere, son muchas canciones y no son canciones tan sencillas, entonces hacer todo, estar cantando, bailando, actuando, cambiándonos y todo en lo que dura la obra es, creo, lo que ha sido lo más complejo hasta ahora, pero se va a lograr, se va a lograr. Aparte de interpretar a Scrooge joven. Claro, ah, sí, porque hago es Ada el joven, como casi no nos parecemos. No, y yo creo que lo más difícil también es ir a correr en una hora, comer y regresar. Eso sí. ¡Shupá! ¡Shupá! Creo que es importante comentarles también que a diferencia de otros musicales contemporáneos maravillosos que duran más que Turandot, en esta ocasión este musical es un musical que se va ligerito, ¿no? En una hora 40 estamos fuera, vieron un gran espectáculo, vieron partirse la mamá a todos y sales muy contento a cenar todavía a una hora muy prudente. Entonces, creo que eso es bueno decirlo, alcanzamos el metro saliendo de la función, todo bien. Y algo increíble, perdón, también que se tiene que cuidar, que todos los que en algún momento hemos estado por gracia de la Divina Providencia, hemos estado en algunos musicales, ellos más, yo apenas en mi cuarto musical, pero el saber dónde te debes de parar, es una maquinaria suiza de reloj, ¿verdad? Porque un medio metro que estás del otro lado y pues te llevó producción y te llevó el telón y te llevó la pared, entonces todo eso al mismo tiempo que tienen que respirar, ¿no? Entonces todo lo que tienen que hacer es de verdad es portentoso y siempre, siempre me he quitado el sombrero ante el ensamble que es realmente quien hace el espectáculo, la verdad. De este lado acá es Lani Bejarano de Sig News, aquí. ¿Qué tal? Adal, pues estamos viendo ahorita que traes, como te decía, un peso en tus hombros. ¿Cómo decidiste también tomar este papel? Porque bueno, ahorita pues también tú tienes muchos proyectos. Yo no sé si sea la temporalidad, aparte pues con tu bebé y tu niño. Entonces, ¿cómo te das el tiempo? O no sé si lo elegiste también porque vas a tener un monólogo en mí. Entonces, para saber por qué tomaste también este proyecto. Que primero era mi sueño, como lo dije en un principio. Yo creo que habemos actores o algo que decimos, el día que me toque hacer ese papel. Yo estaba sentado en una butaca con una pareja de amigos y mi pareja y vi los productores, de producers y dije, qué increíble sería que de repente un ovni se llevara a uno de los actores, a Matthew Broderick, y de repente me dijeran, ¡de español, entra, Adal! Y yo de entrar. Entonces yo recuerdo que yo lloraba. Yo lloraba viendo a Matthew Broderick y a Nathan Lane y lloraba y yo me acuerdo que Jordi, que era Jordi, me dice Jordi, la otra pareja, no mi pareja. Porque, o sea, iba Jordi con su pareja y iba yo con mi pareja. Es que luego dice, no. Y entonces estaba, de repente me dice, compadre, es una comedia. ¿Por qué te sale la lágrima? Digo, porque quiero estar ahí. Y se tardó 5 años en que la obra llegara a México de la mano de César. Y yo dije, ese es el personaje que yo quería hacer. Y tenía 5 años molestando a Morris para decirle, el día que venga me hablas para el casting. Y recuerdo que fui y dije, ese personaje es mío, me tiene que tocar a mí. Y así fue. Y este también, yo dije, el día que hagan Scrooge, ¿no? O sea, un cuento de Navidad. Porque hay otro musical que se llama Scrooge, este es un cuento de Navidad. El día que yo tengo que ser Scrooge. Y ya vemos chicos que soñamos con eso muchos años y lo atraemos. Entonces, sí, estaba volteando yo acá y estás acá, ¿verdad? Yo decía, pues, ¿quién hizo la pregunta? No sé, pero acá. Y entonces, perdón, porque lo estás grabando. No, entonces se va a notar que no te peleas. Como, no, acá estás. No, sí, estoy mal de la vista. Amigo. Y entonces, pero sí, de repente me toca partirme en varias piezas porque tengo una hija viviendo afuera, tengo otro hijo viviendo acá, tengo otros hijos viviendo en Puebla, tengo hijos no reconocidos, y me sigo tardando con la vasectomía, y me sigo tardando, y sorpresa, se da la vida, ¿no? Y entonces, sí, es un trabajo muy desgastante ser papá, muy,
esto para mí es un recreo. Para mí esto es, ¿verdad? Es la hora de jugar, la hora de estar divertido. También suena muy cliché, pero es realmente jugar. Y mi mujer me dice, ¿ya te vas a México? Sí, ándale, ve y pásatela bien, diviértete. Porque el trabajo lo tengo ahí de, ya se despertó, la mamila, el no sé qué rollo. O sea, sí, sí. Y me gusta ser papá cuando estoy ahí, me gusta ser papá. Y acá pues, me encanta poner unas patillas postizas y jugar. Entonces, sí, es muy divertido. Y aparte te pagan, ¿no? Entonces es divertido. Somos tan amantes de esto que a veces hemos hecho cosas gratis. A veces. Pero es muy divertido jugar a esto. Cuando te prestan todos los elementos para hacer esto tan mágico. Y algo que te queda hermoso es que aunque no conozcas al público, tú sabes que se van a acordar. Van a pasar los años y van a decir, ay, ¿te acuerdas de Adal Ramones? ¿Te acuerdas? ¿Qué fue de él? Y alguien va a decir, pues sigue haciendo cuento de Navidad, ¿no? Año con año, ¿no? Entonces, la verdad se les queda al público. Monterrey, por ejemplo, Monterrey, que tuvo una 8 funciones nada más en aquel entonces, la venta de boletos va increíble. ¿Por qué? Porque se pasó de boca a boca. Y eso es lo que queremos que ocurra ahorita en estas 4 ciudades, contando Ciudad de México. Pero si se puede, luego la magia de decir todo enero, o sea, pudiera ser, ¿no? Empezar antes de diciembre, o sea, pudiera ser. Pero es trabajo nuestro que la gente se contagie y que diga, sí vuelvo el año que viene, ¿no? ¿Alguien más, chicos? Hola, ¿qué tal? Acá para Oscar Carapia, que eres toda una enciclopedia en la música de Broadway. Te quería preguntar de la música de Alan Menken, si toda la música está hecha en un CD para esta obra o si son canciones retomadas de otros musicales. No, justamente la obra está escrita ex profeso para este proyecto. Alan Menken escribe, y lo he comentado con muchos de nuestros compañeros creativos y elenco, esto es como un look-alike, ¿es como? Como un más o menos se parece a una opereta, porque nunca deja de haber música, inclusive en las escenas que son puros textos, hay como mucha música que acompaña el sentimiento o el momento de la escena. Alan Menken lo escribe justamente en el periodo entre La Sirenita y entre La Sirenita y Bella y Bestia. Entonces, inclusive, lo hemos platicado la maestra, tiene muchas referencias que de repente dices, ¡ay, la obertura de esta obra! Es el abuelito de la obertura de La Bella y la Bestia. O sea, estoy a dos de salir de hechicera yo ahí, ya sabes, porque se parece muchísimo. Bueno, ya tenemos una hechicera para que me ande ofreciendo, ¿verdad? Story of my life, de andar de ofrecido. Pero sí, tiene muchísimas referencias a trabajos previos o trabajos posteriores que dices, ¡ah, se lo robó del cuento de Navidad! Lo que pasa es que, justamente como lo dice Adal y lo hemos dicho, este es un musical de temporada que como por unos, me atrevería a decir 8 o 9 años, en Nueva York funcionó muy bien y ahora es un musical de los que más se hace a nivel regional en Estados Unidos, ¿no? En la temporada de diciembre. ¿Sacarán algún disco o el soundtrack? ¿De esta versión? Pues mira, vamos a convencer a alguno de los productores, a lo mejor estaría bien padrísimo, pero... ¿En cassettes? Vamos a hacer una edición en cassettes y pocos LPs. No, estaría padrísimo, es complicado porque evidentemente el rango de recuperación, ¿no? Inversión y demás es complejo, pero nunca falta un mecenas que se entere después de esta conferencia y diga, yo produzco el disco, ¿no? Hola, aquí de este lado Virginia García del Capitalino. Muchas felicidades por esta presentación. Adal, sabemos que este personaje de Scrooge lo han interpretado muchos actores. ¿Tú te has basado en alguno de ellos para darle tu toque o qué vamos a ver de Adal Ramones en este Scrooge? Gracias. Fíjate que muchos hemos crecido incluso con películas animadas, o sea, es como un estereotipo, ¿no? Es casi todos tienen algo. ¿Por qué? Porque el hecho de ser un viejo, no decrépito, no está un pie en la tumba, pero ya está mayor, lo hace tener otro tipo de voz, no es una voz fresca, de, ¿usted me va a pedir trabajar el día de mañana? No, porque es tanto su pesar en la vida, es tanto lo que él ha sufrido, como no abre su corazón y pone una coraza para no abrir su corazón ni recibir amor, le pesa. Y todos hemos conocido a alguien amargado,
alguien amargado, el tío, la tía, la madrina que es amargada y le cambia hasta el rostro. El ser una persona triste y con tal vez incluso hasta algo de resentimiento hacia la sociedad o hacia un familiar, hasta te hace cambiar la cara, se te caen los músculos. Entonces, eso lo vimos y en algunas versiones, en la mayoría de las versiones, así es. A él no le hace feliz nada y se le nota. Y luego tiene que haber un arco que hemos platicado con los maestros, con Ale y con Oscar. Hay un arco porque tiene que haber un cambio. No deja de ser grande de edad, pero hay un cambio porque el corazón con amor te rejuvenece. Es lo que me pasa a mí, chiquilla. Ven a mí nada más, ¿no? Ya casi rozando los 70 años. Entonces, el corazón hace que la cara te cambie, te ves más con luz, más. Entonces, tiene que haber un cambio en él. No deja de ser grande, pero tiene que haber un cambio. Y sí, lamentablemente, para bien o para mal, caemos a veces con estereotipos. Y una cosa fue el Scrooge que hice en Monterrey, y otra es el Scrooge que estamos elaborando aquí, para que se haga un trademark, que si Dios quiere, sea ese sello el Scrooge de cada año, si Dios quiere, ¿no? Porque el otro que yo interpreté era más decrépito, estaba casi a 2 días de morirse, ¿no? Y este está acabado, más no es anciano, ¿no? ¿Sí me expliqué? Y ya, y la voz un poquito también grave, es la voz grave de él, ¿no? Porque no puede sonar amable, no es amable, Scrooge, pero algo pasa. Perdón el spoiler, no, Alan, no sabemos el cuento, ¿no? Ya contó el final, ¿no? Sí, al final él cambia. Creo que es importante remarcar nada más, no tengo los datos al 100% de que fuera la última versión, pero en el año 74 hubo un montaje de cuento de Navidad muy famoso en la Ciudad de México, estelarizado por un gran actor en aquella época que fue el señor José Gálvez. Pepe Gálvez hizo la última vez el cuento de Navidad. Bueno, no la última vez, ese es un dato que no voy a decir porque no me lo sé. Pero sí es una de las obras, uno de los montajes más recordados del cuento de Navidad en México. Es que, no, el de Alan Menken es la primera, eso es también bueno, es la primera vez que se hace en Ciudad de México. Entonces la historia lo contará hacia mí, la historia. No, Wikipedia lo contará. Exacto. Carapitas. Sí, carapitas. Buen día. José Luis Roche, de Mi Bonito León, Guanajuato, y revista digital Alegría Mexicana. La pregunta es, quiero conocer a los otros personajes principales y secundarios, y quiero conocer cómo fue la distribución de las voces, y cuántas voces sopranos, mezzosopranos y tenores por ahí, se tuvieron que conjugar para este cuento de Navidad. Le voy a pasar el micro a Axel Alcántara, que es la contraparte del Scrooge de alguna forma, y hace al personaje de Cratchit, que muy famosamente hizo la rana René en la versión de los Muppets. Ahora es Axel. Pues ya me anunció el maestro, yo soy Axel Alcántara, interpreto al señor Cratchit, que es el papá del pequeño Tim, que es esta contraparte muy bonita, humana, llena de corazón, de amor, etc. Y bueno, ha sido precioso compartir con todo este elenco de talentosísimas compañeras y compañeros. Mi distribución vocal es tenor, yo estoy dentro de los tenores, ahorita se irá presentando a todos los demás. Pero de verdad que es un ensamble vocal increíble, y la cantidad de voces que hay en cada grupo, de verdad que hacen que cada grupo brille maravillosamente. Hola, yo soy Mau Hernández y yo interpreto al espíritu de las Navidades pasadas. Y pues soy tenor también. Ha sido una cosa de descubrir este personaje que pues son unos entes misteriosos, extraños dentro del inconsciente, subconsciente de Scrooge, pero también que pueden habitar en las Navidades y en las historias de todos. Y pues ha sido muy rico como descubrir eso en esta persona, cómo se mueve, cómo juega con su voz, con su corporalidad y demás cosas, y pues con esta compañía que lo ha hecho como tan fácil y que es desde un lugar de mucha prisa porque tenemos poco tiempo, pero también de mucho amor, y que ha sido un placer hasta el día de hoy compartir con todos ellos. Hola, yo soy Caro Vélez, yo soy el fantasma de las Navidades Futuras, un ente un poco más tenebroso que el tuyo, Mau. Comparto lo que dice Mau, no,
mucho tiempo, pero sí ha sido un proceso muy enriquecedor el compartir y crear junto con esta compañía. Yo soy soprano. Otro tenor, ni modo. Soy Lalo Ibarra. ¿Cómo están? Y bueno, a mí me corresponde en esta oportunidad navideña de hacer el personaje de, del fantasma de las Navidades presentes, que no es tan spooky aquí como mis amigos. Y tengo a cargo también hacer junto con esta maravillosa compañía un número espectacular de TAP, que es un showstopper, ya lo verán. Yo de verdad, cada que corremos el número y tengo la oportunidad de ver a todos mis compañeros dándolo todo, haciendo lo que pocos pueden hacer con excelencia, que es cantar, bailar y actuar. De verdad es magistral lo que sucede en el escenario. Y como este número, tenemos otro que estamos justo en el montaje, que es otro showstopper que estamos preparando. Y con esto quiero decirles que además de una historia conmovedora, tiene estos números espectaculares que Broadway tiene, ¿sí? Es el gran formato, acompañados obviamente de liderazgo de estos creativos maravillosos con una trayectoria impresionante. De verdad, ha sido un deleite estar con usted, maestra maravillosa, que hiciste un trabajo extraordinario vocal. ¿Qué puedo decir de mi Oscar? Que hemos tenido la oportunidad de compartir tantos proyectos y que nos une y que nos hace felices el estar una vez más. Y con Ale, que siempre habíamos querido trabajar juntos. Y por supuesto con mi querido Adal, que estuvimos juntos en Productores y que otra vez nos reunimos en un gran musical. Ya, me callo. Hola, yo soy Odette Villarreal y yo amo a la señora Fessingwick, que es la esposa del banquero, de aquel chiquillo hermoso, guapo, juvenil, de ojiazul. Mi personaje es un dulce, es algo súper bonito, representa mucho la Navidad. Vayan a verlo, se van a divertir mucho. Y soy soprano. ¿Soy soprano? Soy registro absoluto. Bueno, yo soy Arturo Echeverría y yo interpreto al señor Fezziwig, que pues en realidad representa una etapa de la vida de Scrooge, su juventud, donde podemos ver que sí tenía esos valores de empatía, de amistad, de amor, pero algo pasa que se rompen, ¿no? Y con un tiempo quedan ahí como latentes. Es muy bonito mi personaje, estoy feliz de estar al lado de Ada, los creativos y toda esta compañía tan talentosa. Y sobre todo, bueno, a mí me gustaría añadir que en medio de estamos viviendo en el mundo, las guerras, la brecha que hay aquí en nuestro país, pues lleguen estos mensajes a las personas de amor, de empatía, de amistad y de comprensión, y sobre todo compartir en una época donde, aunque no tengamos mucho, podemos soltar algo para los que menos tienen. Muchas gracias. Yo soy el barítono. Buenos días, yo soy Angie Vega. Hago el papel de la ama de llaves de Scrooge, o sea, la única, soy barítono también, la única que lo aguanta, la única que lo soporta, la única que lo quiere realmente, que ha trabajado con él por mucho tiempo y que importa mucho su vida porque sabe que está muy solo. Y la verdad es que estoy feliz con esta compañía tan hermosa, tan chiquitos, tan bellos, todos talentosos. Es una oportunidad de oro también trabajar con la maestra, con el maestro Carapia nuevamente, con la maestra Ale otra vez, y tener a ex compañeros divinos al lado. Se hace una compañía muy sólida, independientemente del talento, sino de la unión y de la hermandad que se está haciendo. Y eso es maravilloso, porque todo lo que sucede aquí lo transmitimos afuera, y ustedes lo van a ver y lo va a ver la familia que venga. Que el amor que se está haciendo en esta compañía, con todo lo que se está logrando a nivel profesional y empático, se va a transmitir, y eso es lo más importante. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros y acompañarnos, por difundir este cuento maravilloso. Muchísimas gracias. Hola.
Hola, yo soy Oscar Piñero, soy barítono y interpreto al fantasma Marley, que de alguna manera es el detonante, que es la visión que hace que este señor comience a recapacitar. Y bueno, no quiero ser reiterativo, pero es que hay que ser reiterativo. O sea, es maravilloso el equipo, es maravilloso el equipo creativo. Trabajar con Adalberto, la rapidez que tienes y cómo creas es impresionante. Pero tengo que insistir en lo impactado que estoy, porque la gran mayoría de las personas que están arriba del escenario, no había tenido la suerte de trabajar con ellas y con ellos, y de verdad es una cosa espectacular. Cómo cantan, cómo vienen estas nuevas generaciones, la disciplina que tienen. Me quito el sombrero con cada uno de ustedes, de verdad. Gracias, gracias. Y del otro lado tienen que ver la magia que se va a crear aquí arriba, de verdad. Hola, yo soy Michelle Godet. Yo hago el personaje de la señora Cratchit, esposa del señor Cratchit. Y pues nada, mi personaje igual es un dulce, es una... imagen muy maternal, tienen una relación preciosa estos dos personajes. Soy mezzo, por cierto. Y pues nada, creo que no hay mucho más que decir de lo que han dicho mis compañeros. Es magia pura trabajar con todas estas personas. Yo estoy sumamente agradecida por la oportunidad, por trabajar con estos hermosos creativos. Nada más había trabajado con Carapia, que es un deleite, pero estoy muy emocionada. Creo que cada día es un día nuevo para descubrir, tanto con ellos, aprender de mis compañeros, que con muchos, la gran mayoría, no había trabajado, con otros sí, ¿verdad? En unas obras muy preciosas, muy preciosas, muy, muy, muy hermosas. Pero pues nada, la verdad es que, como dicen, es bien bonito crear una familia de este tipo, con gente tan talentosa, con gente tan amorosa, con gente tan agradecida, en momentos como los que estamos viviendo hoy en día. Y pues nada, vengan a ver este maravilloso proyecto. Ya, cuando vayan. Oye, todo el mundo dijo que de cintura era... no, levanten la mano a ver, maestra, para que sepan allá cuántos hay tenores, cuántos barítonos. Las fechas de la temporada, claro, les voy a recordar. Ciudad de México, solo 16 funciones, Teatro San Rafael, a partir del 8 de diciembre y hasta el 1 de enero, boletos en Ticketmaster. Funciones de Navidad, o sea, consideren que vamos a dar función 25 y primero, que la verdad es que esas funciones siempre son maravillosas. Para quienes hemos dado funciones en épocas de vacaciones, el público viene como en otra disposición, ¿no? Y entonces esta, que además habla de eso y sucede en ese día, entonces sería un grandioso regalo de Navidad que se regalen venir al teatro. Puebla, 2 de diciembre, única función en el auditorio. Sí, te vamos a festejar. De camino al Oxxo. Única función en el auditorio de la CCU, la venta de boletos es a través de Superboletos. Guadalajara, 5 de diciembre, dos funciones en el Teatro Galerías, boletos en el sistema de Boletia. Y Monterrey, 15 y 16 de diciembre, en el bellísimo Pabellón M, y los boletos a través de Ticketmaster. Y todas nuestras redes son @cuentodenavidad_mx. Y los boletos también pueden comprarse si ingresas a uncuentodenavidad.com. Estoy en lo cierto, ¿verdad, producers? Sí. Uncuentodenavidad.com, ahí accesas
a todas las ciudades. Y algo que les digo es impresionante. Había niños, muchos niños en las funciones de Monterrey, muchos, porque llevas a los niños. No hubo un niño corriendo por los pasillos, no hubo un niño distraído, estaban todos absortos viendo el escenario, sintiendo y viviendo la historia. Es mágico y te atrapa, es increíble, la verdad. Ojalá ustedes nos acompañen también por el estreno ahí, que vengan. Y bueno, cabe aclarar y mencionar que esta es una coproducción de varias empresas o compañías productoras que la verdad es que han estado muy al tiro y muy al pie del cañón y muy cobijándonos muchísimo. Muchísimas gracias a Playhouse Entertainment, a la gran audiencia, a la Teatre y al Artista Invisible, porque de verdad, en Llamas Producciones, clarísimo, ahí está nuestro adorado Arturo Barba. Entonces, muchísimas gracias a ustedes que lo están haciendo posible y que nos van a dar una muy feliz Navidad. Muchas gracias, chicos. Podemos tomar una foto con toda la compañía, pero ¿podemos quitar las sillas y la mesa? Ah, ¿quitamos las sillas y la mesa? Ok, va. Entonces, quitemos esto.